libertad de todo el estudiantado y respalda al estudiante. Sin embargo, actualmente los órganos que constituyen la Asociación de Estudiantes Universitarios de Occidente han caído en desuso. Ya no existen, ya no están vigentes, ya no son válidos. Existen varios órganos que constituyen la Asociación de Estudiantes Universitarios de Occidente. Estos son el Tribunal de Honor, el Consejo Superior Estudiantil Universitario, también existe la Junta Directiva y Ejecutiva y la Asamblea General de Estudiantes. Sin embargo, en los últimos 10 años no se ha realizado una Asamblea General de Estudiantes. Un Tribunal de Honor no se ha elegido tampoco en los últimos 10 años. La Junta Directiva y Ejecutiva tampoco ha pasado por un proceso de elección en los últimos 5 años. Estamos hablando que existe una corrupción total y un secuestro total de la institucionalidad de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Occidente. Hoy por hoy existe un grupo que maliciosamente usurpa los cargos de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Occidente, pero sin embargo no tiene vigente, carece de validez en su totalidad. Por eso vemos la necesidad de ir restaurando y restableciendo la democracia dentro del Centro Universitario de Occidente. Actualmente existen 4 representantes legítimos y dignos que forman parte del Consejo Superior Estudiantil de acuerdo a lo que está reglamentado en los estatutos. Y estos 4 representantes están aquí sentados en este momento, que son los representantes de las asociaciones estudiantiles dignas, legítimas y democráticas, que han pasado por procesos reglamentados en sus propios estatutos. Derivado de esto es que vemos la necesidad de ir manifestándonos, de ir pronunciándonos. No vamos a seguir permitiendo que exista corrupción dentro de la Universidad San Carlos de Guatemala. No vamos a seguir permitiendo que exista corrupción dentro del Centro Universitario de Occidente. Y por eso nos hemos organizado. Estamos aquí y no nos vamos a ir. Por eso estamos hablando y por eso estamos anunciando también que hemos trazado una ruta estratégica que nos va a permitir ir restaurando y restableciendo todas las directrices normativas y reglamentarias dentro de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Occidente. Por supuesto, también vamos a tomar las acciones legales, administrativas, sociales, políticas y sociales pertinentes ante la usurpación de funciones de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Occidente. No estamos de acuerdo, no vamos a permitir que sigan sucediendo estos procesos antidemocráticos, que haya mímicas de elecciones, mímicas de procesos electorales corruptos y fraudulentos. Queremos elecciones, sí, queremos elecciones, pero elecciones que sean legítimas, que sean democráticas, que sean transparentes, que sean justas. Por eso es que queremos realmente un proceso que sea justo y democrático para todas y todos. Por eso estamos anunciando que vamos a estar tomando acciones de distinta índole para ir restableciendo el carácter normativo, democrático y legítimo dentro del Centro Universitario Occidente. Hoy por hoy, este grupo que está usurpando la Asociación de Estudiantes y los distintos órganos y puestos de decisión en el mismo, está convocando un proceso electoral en una forma que contraria los mismos estatutos, que contraria lo mismo reglamentado, el mismo espíritu democrático. Y por eso vamos a estar haciendo las acciones pertinentes, necesarias, para ir restableciendo este proceso. Porque no nos vamos a quedar callados por más tiempo y no vamos a seguir permitiendo el secuestro y la cooptación de nuestra universidad. Necesitamos en esta coyuntura nacional tan convulsa, tan difícil, donde existe corrupción institucional, donde hemos visto también que un sector oscuro del poder se quiere enraizar en el poder, a pesar de que el pueblo les ha dicho ya basta. Por eso necesitamos también una representación estudiantil digna, legítima y democrática, que pueda estar a la altura del momento histórico en el que estamos, que pueda pronunciarse, que pueda hacer las acciones que son necesarias. Y por eso es que estamos aquí, por eso vamos a hacer las acciones necesarias para ir restableciendo los procesos democráticos en el Centro Universitario de Occidente. Estamos vigilantes, estamos aquí y vamos a actuar con la legitimidad del movimiento estudiantil y de los 4 representantes del Consejo Superior Estudiantil. Muchas gracias. Evidencia contra convocatoria AE1O 2024. Consejo Electoral Estudiantil del Centro Universitario de Occidente y la Junta Directiva y la Junta de la Asociación de Estudiantes Universitarias de Occidente AEUO, con base en lo estipulado en los artículos 9, 10, 22, 26, 28, 29, 37, 47,
de los estatutos vigentes que rigen la Asociación de Estudiantes Universitarios de Occidente convoca. Para empezar, en la convocatoria establece que se debe de integrar los suplentes cuando en el artículo 26 solamente establece la estructura de la junta directiva y ejecutiva, el órgano direccional y las secretarías. Además, el artículo 39 establece que las atribuciones y obligaciones del secretario general asignará las subsecretarías correspondientes, específicamente en el inciso F, nombrar subsecretarías de las distintas secretarías según crea conveniente. Luego, en el punto 1.3 se basa en el artículo 37 para imponer 6 restricciones, de las cuales el 1.3.4 y el 1.3.5 no existen en los estatutos. No se define en ningún lugar que es perjudicar e impedir el desarrollo académico del estudiantado. Y a criterio de que Tribunal Electoral o Consejo Electoral quedan estas restricciones. Punto 1.3. No podrá ser miembro de la Junta Directiva y Ejecutiva según el artículo 29 de los estatutos de las siguientes personas. Punto 1.3.4. Los estudiantes que perjudiquen o impidan el desarrollo académico del estudiantado del CUNOC. Punto 1.3.5. Los estudiantes y las agrupaciones de estudiantes que agredan física o verbalmente a cualquier estudiante de otra planilla en contienda. Por otra parte, los estatutos nos presentan 5 restricciones, las cuales dicen el artículo 29, no podrá ser miembro de la Junta Directiva y Ejecutiva de la AEUO, aunque llene los requisitos generales anteriores, los que desempeñen un cargo público importante en el gobierno de la República, los que militen en las directivas de los partidos políticos, sindicatos y demás entidades gremiales, asociaciones, los que sin ser directivos desempeñen cargos importantes en dichas agrupaciones. C. El asociado que tuviere que cumplir sanción del Tribunal de Honor o haya sido amonestado o sancionado anteriormente por faltas graves. Inciso D. Los asociados que no gocen de los derechos constitucionales de la República de Guatemala, que pertenezcan al Estado seglar o que sean militares. Inciso E. Los que hubieren sido miembros de la Junta de la AEUO en el periodo inmediato anterior. Luego, en el punto 1.4, también altera el artículo 37 en su conveniencia, colocando de nuevo 6 restricciones para el secretario general, cuando en los estatutos se establecen 9 restricciones, pero no se pide tanta papelería que retrasa el proceso de inscripción. Les voy a leer algunas restricciones que ellos pusieron. En el inciso 1.4, cursante el sexto semestre como mínimo. En el 1.4.2, presentar constancia de carencia de antecedentes penales y policiacos. En el 1.4.5, no se aceptará permiso si el candidato o a secretaria general está fungiendo un cargo, algún directivo actual de cualquier asociación del CUNOC. Por último, el requisito original es estar inscrito en el segundo año, en el cuarto semestre de cualquiera de las diferentes facultades y haber aprobado 12 cursos. No se tiene que presentar constancia de carencia de antecedentes penales y policíacos. Se prohíbe
la participación de secretarios generales que está por terminar su periodo en sus respectivas asociaciones, yendo en contra de la voluntad del artículo 10 que cita en los principios. 37. Para ser secretario general de la AEUO se necesita llenar los siguientes requisitos: ser estudiante de la Universidad de San Carlos y asociado de la AEUO, ser aceptable honradez y buena conducta, haber desempeñado satisfactoriamente cualquier otro cargo o cargo directivo en la directiva en caso de asociación, estar inscrito en segundo año de cuarto semestre de cualquiera de las diferentes facultades y haber aprobado 12 cursos. En el caso de haber sido miembro del Comité de Huelga de Dolores o cualquier otro cargo estudiantil en el que manejen fondos, presentar finiquito correspondiente. También es interesante ver que se menciona de participación del Ejército Nacional, personas del Estado Civil y de personas que estuvieron en el Comité de Huelga de Dolores, que denota la intención de en contra de que tienen los estatutos sobre las actividades universitarias, pero al encontrarse desactualizadas en el contexto moderno, son retorcidas en beneficios propios. ¿Acaso puede mencionar que para temas de la Secretaría también alteran el artículo 43, donde separan la Subsecretaría General de la Secretaría de Finanzas de las otras secretarías y ponen los mismos requisitos para la Secretaría General, cuando los estatutos definen que esas 7 secretarías necesitan los mismos requisitos? Los requisitos son: podrán optar a cargo de Subsecretaría y Secretaría de Finanzas, se requieren los mismos requisitos y cualidades estipuladas en el artículo 37, a excepción del inciso 1.4.1, y que deberá ser de cualquier división del CUNOC cursante en el semestre de los mismos. También se menciona que en el punto 1.7 cabe resaltar que siguen incumpliendo los estatutos y pidiendo requisitos ridículos, que de seguro necesitan copiar planes académicos y solicitar libros, porque ellos no son capaces de hacer el esfuerzo académico para generar dichos planes o gestionar donaciones para actualizar la nueva biblioteca, que también forma parte de las responsabilidades de la AEUO, y por eso solicitan 20 libros académicos por planilla. La violación o alteración a los estatutos se encuentran en la cantidad de firmas que solicitan, la forma en que las solicitan, con el carnet universitario, del centro universitario, invaden carnet propios de cada división que cuentan con la validación de las asociaciones y direcciones. Anteriormente, en los estatutos originales se pedían 30 firmas, actualmente se está pidiendo 100 firmas para poder inscribir una planilla. En consecuencia, lo que mi compañero estaba mencionando, eso está reglamentado en el artículo 22, inciso D, donde literalmente dice: las planillas serán inscritas con el respaldo no menor de 30 firmas. Entonces, en la convocatoria que ellos hacen, piden 100 firmas. Básicamente están alterando los estatutos ya planteados sin haber convocado a una asamblea para poder modificar dicha convocatoria. Y de los puntos 2 al 5 que ellos están proponiendo, que son los siguientes: de la campaña electoral, de la elección, de la toma de posesión y disposiciones generales, esos cabe recalcar que no vale la pena como centrarnos en esa parte, ya que fueron impuestos por un consejo estudiantil, entre comillas, ¿verdad?, que es prepotente y legítimo y que no respalda al estudiantado como tal. Este grupo básicamente está respondiendo a la mafia que siempre ha estado en el CUNOC, dicha mafia que queremos desalojar. Digamos, como en el punto 3.7, es una locura un proceso de elección, una planilla pueda ganar sin haber realizado una elección a votación, siendo esta, digamos, una única planilla. Esto se debe de modificar, ya que todas las planillas deben poderse inscribir y así poder participar en dicho proceso. En base a esto también tenemos otra parte donde el proceso actual, por último, el proceso actual solo beneficia a carreras con mayoría, por ejemplo, medicina, económica, derecho e ingeniería, que son las carreras que tienen mayor peso. ¿Qué pasa con las carreras que tienen, digamos, humanidades, que solo tienen
una cantidad minoritaria de estudiantes, esta cantidad no puede ser representada por los estudiantes. Entonces, en consecuencia, queremos que el proceso sea transparente, legítimo y en base a los estatutos que está en el reglamento de la AEUO. Por tanto, como Movimiento Universitario Rescate CUNOP, que aglutinamos la carrera de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica Industrial, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería de Agronomía, Administración de Tierras, Pedagogía, Trabajo Social, Psicología, Odontología y agrupaciones como Arquitectura, Enfermería, estamos presentes para decirles que desconocemos al movimiento que dice llamarse AEUO, ya que el Centro Universitario de Occidente no lo reconoce, porque no tienen validez. Y por ende, como movimientos que estamos por el rescate de la universidad, estamos exigiendo de que no sigan convocando elecciones, ya que ellos no tienen el poder para hacerlo. Es por eso que como movimientos y cuatro asociaciones elegidas democráticamente, que son Trabajo Social, Ciencia y Tecnología, Pedagogía e Ingeniería, estamos haciendo este comunicado para exigir que paren con este abuso. Actuaremos de forma legal, actuaremos de forma estudiantil, porque esto es una usurpación como están acostumbrados, ya que estos usurpadores han apoyado a los corruptos de siempre y por ende, ahora que ven que no tienen el poder, quieren quitárselo al estudiante. Pero como movimiento no lo permitiremos. Así que también invitamos a todos los estudiantes de Derecho, Económicas, Medicina, a que se levanten y se sumen a este esfuerzo que estamos haciendo como organizaciones electas democráticamente. Que quede claro que Rescate CUNOP aglutina 16 agrupaciones y estas 16 agrupaciones representan lo que realmente es el estudiante sancarlista y no nos temblará la mano para defender la autonomía universitaria, para defender lo que es el estudiante sancarlista y defender el Centro Universitario de Occidente, porque es nuestra casa de estudios y es lo que nos corresponde. Invitamos a la población, sociedad civil, egresados, docentes, a que se sumen a la causa, porque no podemos seguir permitiendo que esto pase. A los que preguntan dónde está la Universidad de San Carlos cuando hay manifestaciones, cuando hay procesos, no está, porque está cooptada por los mismos corruptos que son electos por gobernantes, diputados, alcaldes. Eso era una cooptación en la universidad. Y como Rescate no lo permitiremos. Estamos actuando y también validamos la lucha que hemos tenido desde el 2 de octubre con los compañeros de 48 cantones y líderes comunales. Seguiremos también manifestando, pero para seguir manifestando tenemos que recuperar los espacios legítimos del estudiante sancarlista. Y por ende, seguiremos fuertes en esta lucha y no nos rendiremos.